Bueno, eh, Arratxaldeon, eh, tanguet eh, Bastridan Investment Agentziaren partez. Eh, gaur, eh, ekitalde honetan, erresuma batuko perspektiba emango dugu. Eh, Euskal eh, enpresen presentzia eta merkatuaren gora berak eh, zeintzuk diren gure sektore estrategikoetan. Eh, buenos días, bienvenidos eh, a esta jornada, a esta breve presentación sobre el mercado británico. donde daremos unas pinceladas muy breves sobre cuál es la situación de las empresas vascas en el país y la situación de la economía del, del mercado en los sectores más importantes para el país vasco y tendremos la presentación de dos empresas presentes en este país, que son Aernova y, y Wave Garden. Eh, yo soy Pablo Fano, trabajo para la oficina de Basque Investment en Londres. Y bueno, haré una breve presentación de, 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 del mercado y de las empresas vascas que están presentes en el Reino Unido. Intentaré ser lo más breve posible para que, para que os hablen los, los importantes que son ellos. Eh, una breve descripción de las relaciones comerciales que tiene Euskadi con el Reino Unido. Bueno, eh, como sabéis, el Reino, Euskadi iba comerciando con el Reino Unido desde hace cientos de años, eh, incluso antes de que existiera la Unión Europea incluso antes de que se, que se votara el Brexit. Entonces, pues bueno, en ese sentido. Creo que vamos a seguir trabajando ¿eh? sin mucho miedo, con, con, mirando al futuro, con lo que va a pasar en, en el Reino Unido. En, en factores demográficos resaltar que bueno, hay una descompensación muy grande en cuanto a población de Inglaterra con respecto a las zonas como son Irlanda del Norte, Gales y Escocia. Y esa descompensación dentro de Inglaterra se da como muchos sabéis en la zona de Londres y del sudeste, que eso ha llevado a bueno, ciertas tensiones territoriales y presupuestarias que a la vez también están detrás de, de la razón por la que mucha gente ha votado en contra del Brexit porque se percibe que el sur del país está más beneficiado en cuanto a políticas, inversión, etc. Y eso también ha tenido unas consecuencias en el sector del ferrocarril que mencionaré brevemente. En cuanto a los datos macro, bueno, ahí están, no quiero limitarme mucho, simplemente mencionar en cuanto a economía: el Reino Unido es la quinta economía más grande del mundo. Eh, la tasa de crecimiento del PIB se ha reducido. Bueno, bastante desde, 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 el, desde el voto del Brexit, ahora estamos en un 1,5%, y a pesar de todo, la tasa de paro se ha mantenido baja eh, por debajo del 5%, es decir, no ha habido ese, ese efecto paro que, que, que algunos vaticinaban. En cuanto a las relaciones comerciales entre Euskadi y el Reino Unido, como podéis ver, pues bueno, eh, son bastante estables. Por lo general, tenemos una balanza comercial superhabitaria, excepto que bueno, ha habido un par de años en los que el Reino Unido eh, también pues bueno, compramos bastante desde allí. De hecho, os quería, hay un tema: estas exportaciones. En importaciones, con la devaluación de la libra, eh, el Reino Unido ha pasado, ha pasado de ser nuestro quinto país proveedor a ser el cuarto. Estamos comprando más. En exportaciones, es el cuarto país al que más exportamos, por detrás de Alemania, Francia y Estados Unidos. Eh, la, empresa de, la presencia de empresas vascas es muy destacada. Tenemos unas 60 empresas. Como podéis ver en los logos de esta, de esta filmina, pues bueno, la mayoría están en ámbitos relacionados con las infraestructuras, la ingeniería, eh, construcción, automoción y ferrocarril. En cuanto a la distribución geográfica, destacar eh, la zona de los Midlands y alrededor de la zona de Manchester y Liverpool, como podéis ver en el mapa. Los sectores que, los que quería destacar para esta presentación son el, el aeroespacial, la automoción, la eólica marina y el ferrocarril. Hay otros sectores, otros sectores muy importantes, obviamente el sector de las eh, ciencias de la vida, life sciences y biotecnología, o el ámbito de las nuevas tecnologías, las TICs. De hecho, el Reino Unido es el. Es el es sede del 30% de las startups tecnológicas y TIC que hay en toda Europa, es decir, es un sector muy importante. Pero en esta presentación me ceñiré a los sectores industriales tradicionales que se llevan una mayor parte del comercio y de, nuestro, de la parte del PIB que nosotros comerciamos con el Reino Unido. En el sector aeroespacial no me detendré mucho porque tenemos a Airbus aquí presente. Eh, simplemente destacar que todas, es, es el cuarto productor mundial. Y tercero europeo, es, es un mercado muy, muy, muy importante y tiene presencia, pues bueno, todas tiene unas eh, muy importantes empresas locales como son BAE, eh, GKN o, o Rolls-Royce, que como sabéis eh, adquirió eh, ITP el año pasado, y empresas internacionales del calibre de Bombardier, Boeing, Airbus y bueno, otras como puede ser General Electric, etc. Eh, el, impact, bueno, el impacto Brexit en este sector eh, se, se está hablando de un... Que puede llegar a incrementar en torno a un 1,5%. Pero bueno, es el tema, tema aeroespacial prefiero, prefiero dejárselo a Javier. En automoción, eh, destacar en esta tabla, en el año hasta, hasta finales de los años 70, el Reino Unido estaba produciendo en torno a 2 millones de vehículos. Como podéis ver, en, en los 80 eso baja considerablemente, es un sector que perdió mucho peso en la economía del país, se dejó un poco de lado, pero. Retornado con fuerza a partir de los años finales de los 80 y 90 hasta casi posicionarse en torno a los 1.800.000 vehículos el año pasado. Estas cifras son, año, son de 2016. Eh, aporta 22.000 millones al PIB del país y es el cuarto productor europeo de vehículos, de los cuales la mayoría se venden en Europa. Una parte muy importante de ellos. La localización del sector automoción es sobre todo en la zona de Midlands, es más West Midlands probablemente alrededor de Birmingham, es donde hay una, nuestras empresas están casi todas por allí. Eh, Mayer y Cie tienen, están a menos de, de tres cuartos de hora de, de Birmingham y bueno también como podéis ver bueno, la zona de Manchester y Liverpool, etc. Eh, destacar que dentro de los fabricantes eh, muchos son de propiedad extranjera, japoneses concretamente. Eh, Paso a la eólica marina. Muy rápidamente, eh, el Reino Unido es sin duda el líder mundial en eólica marina, tiene la mayor capacidad instalada y los mayores parques que están en cartera y en fase de construcción en el mundo van a estar en el Reino Unido, que es el, el de Hornsea, que por cierto va a llevar eh, equipos de Siemens Gamesa, y Dogger Bank, que, que llegará a los 4,8 gigabytes. Como podéis ver en, en esas barras de colores de abajo, eh, el color rojo es el Reino Unido que en el año pasado eh, supuso más del 50% de la inversión en todo el continente europeo en el ámbito de la eólica marina. Creo que da una, es un reflejo bastante claro de, del peso del sector y de la importancia que tiene. En cambio, en la, en la terrestre, eh, como podéis ver en esta tabla, en los últimos años está bajando. Las previsiones no son muy positivas, eh, los incentivos se están reduciendo. Y nuestra consideración y lo que las cifras nos indican es que, es que las oportunidades están sin duda en, en, en offshore, no en onshore. En el ámbito del ferrocarril, que es uno de los sectores más destacados y donde estamos intentando hacer una labor más proactiva desde la oficina de Londres, destacar bueno, que el Reino Unido es un país con una historia larga en el ámbito del ferrocarril, fue el primer país que, que, que instaló líneas de ferrocarril. Eh, en la tabla me parece destacable... Veis una caída y luego hay una raya, y a partir de ahí es una subida. No sé si se ve desde ahí. Ese es el momento en el que se dio la privatización de los servicios de ferrocarril en el país. Como podéis comprobar, se recuperó el ritmo de uso de líneas de tren de una manera considerable. Tiene las redes más amplias de Europa y con un nivel de uso muy, muy intensivo. Entre los proyectos, y esta es la razón fundamental por la que estamos siguiendo este sector, eh, hay proyectos de, una, de unos niveles de gasto y una envergadura eh, considerables. Eh, hemos destacado algunos, el HS2, el tren de, de alta velocidad, que ahora está en fase 1, Londres-Birmingham, y en la segunda fase, jun, eh, bueno, juntará con las ciudades del norte. En ese proyecto hay, como veis, hay 56.000 millones de libras aprobados. Se está hablando de que puede llegar a los 70.000 millones de libras de coste. Crossrail 2 no es un proyecto que se haya aprobado, está en debate, es, eh, pero se está haciendo mucha presión desde la comunidad de negocios de Londres para que salga. Si saliera adelante este proyecto estaríamos hablando de 31.200 millones de libras. Eh, no, me quiero, no me quiero extender mucho, pero bueno, Northern Powerhouse Rail se anunció a finales del año pasado, es la gran apuesta de la zona norte de, de Inglaterra y, y bueno, y si se aprobara, pues estaríamos hablando de de 70.000 millones de libras, es decir, casi lo que se, más de lo que se está gastando en, en, la, en, en HS2. Eh, estuve dudando mucho si hablar o no hablar del Brexit, porque no hablamos de otra cosa, pero bueno, eh, era evidente y el fin. De, que solo quería destacar algunas pinceladas y me gustaría, si es posible, que se genere un poco de debate o quizás alguna ronda de preguntas o hablar de vuestras experiencias con este ámbito. Eh, quería destacar dos o tres cosas. Primera, en esta, en esta tabla, esta tabla muestra algo que parece muy significativo y que a nosotros en Euskadi nos afecta mucho. La primera línea, veis las perspectivas por sectores y por países. La primera línea es automoción. Está en verde, es decir, buenas perspectivas de desarrollo de futuro en todos los países, excepto en el Reino Unido. Estamos hablando del cuarto productor de, 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 de vehículos del país. Como os podréis imaginar, en el sector de la automoción hay una preocupación bastante grande por el Brexit. En en la siguiente filmina, bueno, eh, ver un poco las posiciones, las posibilidades, no me quiero remitir, eso la, la voy a saltar, prefiero, prefiero que hablen las empresas, eh, los, los escenarios que se están barajando y demás. Pero sí quería cerrar con esta, eh, donde se ve con quién comercia Euskadi y cómo lo hace. Eh, claramente Alemania y Francia, pero bueno, ya por detrás vemos, vemos, vemos la Union Jack y vemos la bandera de Estados Unidos. De los cuatro países donde más vendemos, eh, tres están en la Unión Europea y uno no lo está. El, el cuarto dejará de estarlo dentro de un año. Eh, creo que si nuestras empresas son capaces de, de ser líderes en Estados Unidos, y creo que de eso tanto Aernova como Wave Garden algo saben, yo eh, no tengo ninguna duda de que nuestro sector privado será capaz de, de, de ser competitivo y seguir cosechando éxitos en, el, en, un, en un Reino Unido fuera de la Unión Europea y esperamos que todos que, que así sea.